bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy les voy a dar 5 consejitos para poder aprovechar al máximo el evento de sexto aniversario de Pokémon GO. Y de paso vamos a completar ya todas las misiones temporales que tenemos el día de hoy. ¡Vamos! Antes de empezar, ya tenemos un Panzer por aquí. Bueno, este es regional de toda Europa, así que no nos viene nada mal capturarlo para tener algunos caramelitos extra. Ya lo registré hace un tiempito atrás, ya lo había registrado. Ahora solamente me falta conseguir los caramelutis para poder subirlo a nivel de PvP o nivel de lo que sea para poder tenerlo. Ya está, Panzer atrapado, caramelitos, y vamos a completar la primera tarea de investigación, que ya está completada. De hecho, la completé ayer, entonces vamos a reclamarlas todas, 1 de 6. Así que acá creo que no hay nadie que nos hable, por cierto. Y nos dan un Funkus, muchachos, vamos a reclamarlo. No podemos obviarlo, porque si no podemos seguir con las misiones. Así que vamos a atrapar este Funkus, que podría haber salido Shiny. No lo fue, pero bueno, no importa. Funkus atrapado, ya está atrapadito. Le cuesta el celular, le cuesta bastante. No lo voy a valorar porque no vale la pena valorar un Funkus, sinceramente. Vamos a completar el resto de tareas de misiones que tenemos por aquí. Ya nos dan 500 polvitos, estamos muy bien. Y nos van a dar un Pokémon. ¿Cuál será? Creo que es un Charizard. No tengo ni idea cuál es, estoy tratando de adivinar, porque como es el evento número 6 de aniversario, nos van a dar un Pokémon y yo supongo que Charizard o Charmander o algo sobre eso, ¿no? A ver quién es. Pikachu, Dios mío. Nos dieron estas misiones para reclamar, pero antes de reclamar estas misiones, vamos a pasar al primer tipazo. Antes de pasar al primer tip, quiero aclarar que los Pokémon están saliendo solamente de investigaciones especiales. No todos están saliendo salvajes, así que quiero que quede eso bien clarito. Que todas las misiones están saliendo por acá, de hecho, seguramente. Y bueno, muchachos, me vine acá a un arbolito tranqui a contarles el primer tip. Este fin de semana se van a poder aprender todos los ataques Legacy, todos los Community Day, etcétera, etcétera. Acá en este video explico todos los detalles si no saben de lo que estoy hablando, para que no se lo pierdan y así puedan tener sus Pokémon con ataque Legacy. Usen los filtros y las etiquetas, muchachos. Esto es mucho, muy importante, ¿no? Para poder seleccionar los Pokémon que nosotros queremos. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Vamos al juego, vamos a los Pokémones y vamos a pegar un filtro, que se los voy a dejar obviamente abajo en la descripción para que ustedes puedan copiarlo y pegarlo directamente. Le dan pegar y les van a aparecer todos los Pokés que se pueden evolucionar iniciales, ojo, todos los iniciales de primera a sexta generación van a aparecer con este filtro. Entonces ustedes acá simplemente lo único que tienen que hacer es entrar al Pokémon que quieren y le dan a valorar, lo valoran, y si es un Pokémon bueno, le agregan una etiqueta. Este, en este caso ya tengo etiqueta, pero este supongamos que es un Pokémon bueno, vamos acá a etiqueta y lo agregamos a la etiqueta que yo ya la tengo acá preestablecida, que es Evo Eventos. Entonces le doy acá y ya el Pokémon queda guardada en la etiqueta acá a la izquierda. Perdón por el viento, si es que hay viento, es que estoy al lado del río y hace mucho viento acá. Y acá queda el Bulbasaur y en todo caso todo lo que quieran poner ustedes. Así que el primer consejo sería: usen etiquetas y filtros para buscar a sus Pokémon. Y bueno, ya que estamos caminando, voy a aprovechar a hacer las misiones que tenemos temporada de investigación de evento aniversario de los 6 años. Tengo que jugar con nuestro Kumpi, darle una golosina, conseguir una instantánea, combatir con otro entrenador junto a un Pokémon compañero mientras sale la aventura contigo, y conseguir 5 corazones con tu compañero. Que esto lo vamos a hacer en un plis plas, le vamos a dar un pococho al Salandit este y ya está. Le damos un pococho y se completa casi todo básicamente. Vamos a darle un pococho a este señor Tuki, se lo damos, que lo coma ahí el Salandit, y muchas cosas las vamos a tener ya completadas. Vamos a tocarle la cabecita acá también, tuki tuki un poquito. Ahí está, otra tarea completada y ya con esto tenemos varias cosas. Ahora voy a pelear contra un amigo, le voy a decir un amigo para combatir y así completar la otra parte de la misión. Me faltó sacarle la foto, así que tuki, una fotito y ya está, otra partecita. Ahora solamente falta combatir contra un amigo y este es un Pokémon. Hola, tip número 2, gente. El tip número 2 que les quiero obsequiar en este videito es que busquen esos Pokémon también oscuros para que saquen la frustración que tienen, porque en este fin de semana también vamos a poder remover frustración, que eso no pasa muy seguido, así que atención al dato y aprovechen este fin de semana a quitarles a todos esos Pokémon la frustración. ¿Cómo se hace esto? Muy muy simple. Vamos otra vez al buscador, esto de hecho está aliado al tip número 1, y vamos a pegar otro filtro que también se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes los puedan pegar. Lo tienen que poner oscuro y arroba frustración.
frustración. Y acá ustedes van a ver todos los Pokémon que tengan frustración y así poder guardárselos en una etiqueta para poder, digamos, evolucionarlos el día sábado y domingo. Y yo tengo una etiqueta acá que ya se llama quitar frustración, así que no lo voy a agregar, pero básicamente la tengo acá. Acá está, quitar frustración, y yo tengo todos estos Pokémon ya guardados para este sábado. Simplemente ir a esta etiqueta y evolucionar, quitarle frustración a estos Pokés para que también sirvan, en este caso, para PvP, más que nada que para PvP. Bueno, mientras me voy yendo para otra plaza, vamos a reclamar la recompensa. Solamente queda atrapar el Pokémon que aparece de todo lo que ya, bueno, hice básicamente, que fue bastante sencillo, simplemente con un Pococho y hacer una pela con Bomber Boy. Muchas gracias, Bomber Boy, por ayudarme a hacer esa pele útil. Vamos a comenzar el encuentro. Y lo dije, apareció el Charmander nomás, apareció. Lo atrapamos y ahí está, Charmander atrapado. Vamos a ver qué nos pide ahora. Próximo paso de la misión es conseguir 5 instantáneas de un Pokémon salvaje. Bastante fácil conseguir una instantánea de Charmander, conseguir una instantánea con tu compañero, conseguir instantánea, me queda poca batería, de 5 Pokémon diferentes, conseguir una instantánea con un Pokémon tipo normal y conseguir 3 instantáneas con Pokémon tipo fuego, agua, planta en estado salvaje. Bastante fácil, muchas fotos, así que voy a ir a sacar las fotos y de paso voy a aprovechar a sacar algunas con RA Plus y bueno, tener algunas fotos copadas. Voy a completar esto y pasamos al paso 3. Bueno, al tip número 3. Ok, muchachos, tip número 3. Hagan espacio en los huevitos, gente. Hagan espacio acá en los Pokémon, en los huevitos. Tiren todos estos huevos, eclosionen los huevos, mejor dicho. Y guárdense por lo menos el bonus de almacenamiento, los últimos 3 de abajo, para que cuando este fin de semana hagan los Team Go Rocket, tengan espacio por lo menos 3 libres para poder conseguir los huevos de 12 kilómetros. Aprovechen y eclosionen huevos para tener todo libre al menos para este fin de semana. Así pueden obtener muchos, muchos huevos de 12 kilómetros que son espectaculares. Ese es el tip número 3. Aprovechen los huevitos de 12 kilómetros del Team Go Rocket, porque vamos a estar haciendo muchos, ya que nos van a estar dando 2 partes del Radar Rocket este fin de semana, así que van a poder conseguir bastante rápido. Aprovechen eso. Tip número 3, aprovechar los huevos del Team Rocket al máximo. Ahí ya completé las misiones de sacar todas las fotos. No saqué fotos con RA Plus porque básicamente el celular está prácticamente muriendo y me están dando muy mal. Pero bueno, no importa eso, vamos a reclamar las recompensas que nos da esta misión. Una piedra Unova, no viene nada mal. A mí no me sirven, pero para los que no juegan mucho, viene bastante bien. De hecho, yo cuando empecé a jugar la buscaba mucho, así que para los que estén buscando, obviamente viene muy bien. Nos dieron un Panzer, así que vamos a atrapar a este monito de fuego, que podría haber salido Shiny, no lo fue. Estaría bueno que salga Shiny, pero complicado. No tiene muchísimo spawn este Poké, es un poco raro de conseguirlo Shiny. Si salió Shiny, tiene mucha, mucha suerte. Así que felicidades para el que lo sacó Shiny. Vamos a ver qué tan bueno es, si es bueno o es malo. No es la gran cosa, la verdad. Ahora, vamos a ver lo que nos pide esta misión. Nos dar vuelta 5 fotodiscos en Poképaradas o gimnasios, hacer eclosionar un huevo, caminar 2 kilómetros, conseguir un caramelo explorando con tu compañero, completar tareas de investigación de campo y combate en un gimnasio 3 veces. La de caminar 2 kilómetros es la que voy a tardar más. Vamos a empezar a caminar y de paso los quiero llevar a un lugar que a mí me gusta mucho. Y acá estamos en el Museo de Arte. Muchachos, todo esto que está acá atrás mío es el Museo de Arte de Tigre. Para el que sea de acá de Zona Norte o quiera venir a visitar, a conocer un lindo lugar para venir a pasear y de paso también jugar un poquito al Pokémon, este lugar es el indicado. Bastante tranquilo, aunque los fines de semana se llena un poco, pero está bastante bien. Vamos a ver si me cargó acá el juego. Sí, me cargó el juego. Vamos a grabar la pantalla a la de allá y tenemos un poquito de spawn. Vamos a ver si este Panzer sale Shiny para empezar. Acá la señal es malísima, eso sí, es muy mala. De hecho, me está tardando en cargar el Panzer. Pero bueno, mientras pincha ahí el Panzer, que de hecho creo que lo voy a tener que reiniciar porque ya lo tuve reiniciando como 3 veces el juego, les cuento el cuarto tip, muchachos. El cuarto tip que les voy a dar, muchachos, es fundamental. Traten de tener 3 misiones de campo exactamente iguales. Me refiero, no se los puedo mostrar porque no tengo ninguna misión de campo, la estuve completando y acá no tengo muchas Pokémon paradas para reclamar. Pero junten 3 misiones de campo iguales, por ejemplo la de atrapar 6 Pokémon que te da un Super Balls. Hacen esas 3 misiones y reclaman las 3 recompensas a la vez. Esto lo pueden hacer mucho, muy importante, con los Pokémon iniciales para poder así obtener mayor cantidad de Pokémon iniciales y también obviamente caramelos para poder después evolucionarles con su ataque Legacy. Y de paso, ya cargó el juego, vamos a tirarle piña a este Panzer Ultra Ball. Se queda pegada la Pokébola. Le tiramos, le encestamos
Y vamos a ver si queda y vamos a ver si es bueno. ¿Se imaginan que salga el 100? A ver, ahí quedó a la primera como siempre, muchachos. Panzer atrapado, un XL que no viene nada, nada mal. Vamos a valorarlo y es malísimo, pero queda para atrás. Tip número 4, junten 3 misiones de campo exactamente iguales para poder aprovecharlas mejor. Bueno, ya completé las misiones, vamos a reclamar la recompensa, que es un Pokémon y es un pase de incursión premium verdecito, que me viene bastante bien, por cierto, porque después de esta misión creo que hay que hacer un raid. Me spoileé las misiones, muchachos, para ver si las podía hacer en un día, sinceramente, y sí, las pude hacer en un día, ya solamente queda la última parte. Y un Gible, está bien, es un Pokémon raro, cuanto mucho, tuvo su Community Day, pero a mí en lo personal, bueno, XL nomás, me interesan de Gabay. De Gible. Y ahí estamos, Gible atrapado. Vamos a ver qué nos pide hacer la otra misioncilla. Ni lo voy a valorar porque no me interesa, sinceramente. No ahora, por lo menos. Enviar 5 regalos a amigos. Enviar 5 regalos y añade pegatinas. Transferir 15 Pokémon. Participar en 2 incursiones. Ganar una incursión de nivel 1 o superior. Y dar más poder a un Pokémon 10 veces. Bastante fácil, lo voy a hacer exactamente en este preciso momento. Tengo una raid ahí. Y tengo 2 raids más por allá. Una por allá atrás, otra por aquí. Y hay bastantes raids, no hay ningún Zapdos. Pero sí hay raid de nivel bajo, que las voy a hacer solito ahí, tranqui. Si aparece un Zapdos, bueno, haré el Zapdos, ¿no? Terminaré haciendo esas. Y ahora vamos a pasar al quinto y último tip. Pero hay un bonus. Espero que abra esta raid de nivel 3. Les quiero comentar, en este lugar, abajo de este techito, de este lugar, fue donde hice mi primera incursión legendaria. Acá por primera vez hice un Articuno. Llovía, estaba horrible, pero acá lo hice. Y acá en este lugar siempre jugábamos, pero siempre jugábamos por acá, por estos lares. Y quiero comentarles el último tip que les quiero dar para el fin de semana de Combates GO. Básicamente, que si van a jugar todas las peleas del Combates GO, recuerden que hay por 5 de polvo estelar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aprovechen, y si van a jugar todas las peleas seguidas del PvP, aprovechen y tiren trocito estrella para poder así multiplicarlo aún más las ganancias. Se me está complicando con el tema de la luz porque ya se está haciendo de noche, son las 5 de la tarde y ya oscurece súper temprano. Y bueno, salió Tiranitar. ¿Lo haré solo? A ver, acá sí tengo la cámara en un lugar bastante medio trambólico que está en peligro. Pero bueno, esperemos que no se caiga ahí. Ahora Tiranitar es raid de nivel 3. Vamos a ver si lo podemos completar de una sola persona. Yo supongo que sí, ¿eh? Full Machamp siempre para hacer Tiranitar, porque es doble débil la lucha. Hay que ir con full lucha. Y mientras esperamos, bueno, ese sería el quinto tip que les quiero dar. Recordemos que las recompensas de polvo estelar son en la primera y en la quinta victoria de GBL. Y también en la recompensa general. Así que es muy importante tener trocito estrella si es que van a hacer todas las peleas seguidas, y aprovechen a hacer todas las peleas que puedan en media hora y así poder ganar mucho polvo estelar. No hay excusa para ganar polvo estelar. Yo en un mes hice 700k aproximadamente, lo cual no es un montón, pero aún así es bastante polvo estelar. Así que aprovechen, jueguen GBL también, que eso da muchísimo polvo estelar. Y vamos a ver si le ganamos a este Tiranitar. Sí, le reganamos al Tiranitar. Antes las raids de Tiranitar eran raid de nivel 4. Ahora bajaron a nivel 3 al estar las incursiones mega. Tuvieron que bajar algunas incursiones. Antes tendría que estar invitando a gente y tal. Ahora no. Directamente se puede solear Tiranitar. Está bastante worth. Eso está bastante bueno. Además que Tiranitar es un muy buen Pokémon. Tanto para PvP. No, PvP no tanto. PvP no tanto. Para PvE más que nada. Para PvP con el ataque Legacy, que es antiaéreo, ese va como trompada. Y ahí está, muchachos. Tiranitar ya casi abatido. Hace cuánto que no te veía, Tiranitar. Vamos a tirarle piñita. 1, 2 y tricota adentro. Voy a buscar otra red y voy a comentarles el tip bonus. Bueno, ya lo van a ver. Mientras derrotamos a este Tiranitar, ya vamos a completar la última parte de la misión. Bueno, sí, técnicamente no es la última, pero sí es la última a la vez, porque la próxima recompensa es simplemente reclamar y ya está. Y mientras derrotamos a este Tiranitar, les comento el último tip, muchachos. Tip muy importante, es que salgan a jugar con algún amigo suyo o lo que sea, pero traten de
intercambiar con algún amigo esos Pokémon Bulbasaur, Charmander, Squirtle, bueno, todos los iniciales básicamente. Traten de intercambiarlos para ver si salen algunos con suerte, poder evolucionarlos y tener uno bueno para PvE, y más si tiene el ataque Legacy. Así que aprovechen por ese lado de salir con algún amigo a jugar, y si no salen con algún amigo, guárdense los Bulbasaur, bueno, los iniciales en general, y traten de intercambiarlos en algún momento del fin de semana. Ese es el consejo que les doy yo y todos los consejos que les estuve dando en este videito. Y ya para ir finalizando, muchachos, vamos a atraparlo a este Tiranitar, a ver si queda a la primera o no queda a la primera. Dos, y no quedó a la primera, no pasa nada. Vamos a tirar una de estas porque... Uno, dos, y... ¡Ah! Genial. 1, 2 y 3. Perfecto, quedó y con piñita plateada, así que bastante, bastante bien. Vamos a reclamar las recompensitas estas ya para ir finalizando el video de hoy, muchachos. Nos dan un radar de roque, que está bien. Comenzar encuentro, a ver quién es. Charizard, es Snorlax, está bien. Pudo haber salido Shiny, tranquilamente pudo haber salido Shiny. Le voy a tirar Ultra porque Snorlax siempre es complicado atrapar. Y ahí está, a la primera con Ultra. Bien, vamos a reclamar toda la recompensa que es experiencia, muchachos. No viene nada, nada mal. Ahora que soy nivel 46, necesito experiencia para pasar a nivel 47 y también completar las misiones, pero necesito también la experiencia, así que no viene nada mal. Reclamamos la recompensa general de todos, a ver qué es lo que nos dan. 2500 de polvo, experiencia, y aparece un Pokémon misterioso. ¿Charizard? Es Charizard, ¿no? Charizard. Rotom. Ojo, Rotom lavadora, muchachos. Bueno, bien. Le tuve que tirar piña. Le tuve que tirar piña porque no se escapa de acá. No se escapa. Y bueno, muchachos, si te preguntan por qué estoy acá sentado, es porque básicamente ya estoy cansado de haber caminado. Hace 4 horas que estoy caminando, entonces ya como que el cuerpo está cansado. Ahí reclamamos todo. Así como terminaron las misiones, también se terminaron los consejos, muchachos. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este videito. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si hay algo que no entendieron o quedó ahí medio colgado, me pueden dejar un comentario tranquilamente, les voy a estar contestando a la brevedad. Muchísimas gracias por ver el video, y ya saben que un like te agradece, una compartida muchísimo más, y suscríbanse a este canal que les va a salir Charmander Shiny si suscriban al canal. Además de activar la campanita también, que les avisa cuando sale un nuevo video mío. Nos vemos en la próxima. Se me cuida mucho. Los quiero. Bye.